olviden suscribirse, comentar, dar like. Y bueno, hoy vengo con Abriendo Bolsitas con Laurita. Y bueno, en este caso no es una bolsita, es una caja, porque encontré esta caja y se ve como que trae cosas para manualidades, ese tipo de cosas. No tengo idea qué viene aquí adentro. Ahí se alcanza a ver como listones, se ve como botones, cosas para manualidades es lo que se ve, pero moños, pero realmente no se ve mucho. Y bueno, a esta la compré en Goodwill y me costó $1.99. Así como la ven, así la encontré. Entonces dije, bueno, pues se me hace bien, porque traiga lo que traiga, aún la caja me puede servir para guardar cosas. Así que pues vamos a ver, esperemos que nos salgan cosas buenas. Y pues vamos a empezar. Y bueno, voy a abrirla y voy a empezar a sacar. Vamos a ver qué nos sale. Bueno, lo primero que viene son unos moños. Estos están padres porque estos sirven para hacer manualidades. O bueno, sí, en sí para decorar el árbol y así. Pero sí, son de esos moñitos que son decorativos para el árbol. Viene eso. Veo que vienen muchas cosas enredadas. Viene esto, que es... ¿Qué es esto? Oh, es como para hacer un este... Oh, qué bonito. Es como para hacer una... un wreath de golf. Vean, viene con las cositas para hacer un wreath de, así como con tema de golf. Ay, qué bonito. So, viene eso y es un wreath chiquito. Wow, esto está genial. Vienen estos que vienen, son este, como unos sleighs, pero vean, son unas miniaturas. Vienen dos, esta que dice Merry Christmas y esta otra que dice Joy and Peace. Y sí, son las miniaturas, esas están súper padres. Viene esto que dice Butterfly Net, there is seasonal accents. Vean, es un net como para atrapar mariposas, pero como tamaño muñecas, o es como para hacer una manualidad de una muñeca que atrapa mariposas. Pero esta perfectamente serviría como para un American Girl, un tipo para alguna muñeca de ese tamaño, ¿no? Creo yo. Vean, es un net. ¡Qué bonito! Y viene esto, que es, al parecer, un montón de... Es como un collar. O bueno, más bien como que alguien empezó a hacer un collar. Por si alcanzan a ver, está como descosido de acá. So, sí, como que alguien estaba haciendo un collar y no terminaron. Y un montón de cuentitas. Pero pues está bien, funciona, me funciona para las manualidades. Viene esta, que es otro little wreath. Donde viene con etiqueta, es este. Para hacer alguna manualidad. Vienen unos moñitos. Ah, vean, este con este. Ahí tenemos ya un wreath de Navidad. Sí, qué padre. Esos moñitos son básicamente como esos, pero en chiquito. Viene esto, que le falta un pedazo acá, pero al parecer es como un pizarrón. Yo creo que era una esfera, porque vean, como que traía así. Vamos a ver qué más hay por aquí. Vienen estos, que vienen siendo unos, este, como unos ribbons, pero son como de, ¿cómo se llaman esas? O sea, lentejuela, sí, lentejuela. Sí, viene en dorado, viene en morado y viene en plateado este, pero este es diferente, este es como un listón. Vienen esos. Viene este, que este es súper padre, este es como para, es como de esta cinta que pega y esta es como para amarrar plantas, como plantas de esas de, que no son de verdad. Funciona perfecto para eso. Viene esto, que supongo que es como para coser algún tipo de... Sí, creo que es como la base para hacer alguna manualidad, vean. Como, ah, para hacer un pantaloncito o algo así. No, no lo voy a sacar para no perder las piezas. Vienen... ¡Ay, vean! ¡Vienen unas llaves! Vienen llaves súper chiquitas. Esas están perfectas para utilizarlas como para la casa de Barbie o para... bueno... Serían muy grandes para Barbie, pero funcionan para hacer diferentes manualidades. Se pueden hacer aretes, se pueden hacer otro tipo de manualidades. Están padrísimas, vean. Esos son llavecitas para crafting. Vienen unos collares de conchas que también están perfectos porque esos se pueden utilizar como collar o se pueden romper y usar como conchas para alguna manualidad. Vienen unos moñitos de este color. Son de Saren y vean, son vienen 10 piezas, son así como azulitos en pequeño, están bonitos. Viene lentejuela. ¡Ay, vean este qué bonito! Viene un pin de un osito.
Oh, cute. Y todavía viene sellado este. The teddy bear pins. Y bueno, este de hecho sirve como, funciona como pin para ponerse en la blusa, en la playera, ven acá. O se le quita eso y funciona como un muñequito. Viene esto, ¿qué son? ¿Botones? Sí, son botones, vean, son unos botones de flores. ¡Qué bonitos! Los voy a sacar. Sí, vean, son unos botoncitos. ¡Oh, cute! Esos están lindos. Viene un arete y esto que no sé qué es, una tapita de algo. Viene un listón en verde que es como de papel. Viene este otro dorado con plateado. Este está muy bonito. Este me encanta mucho usar este tipo como para las manualidades, sobre todo de Navidad. Se me hace como muy navideño este, entonces está padrísimo. Y vienen estas cuentitas súper, súper chiquitas. Son unas perlitas. Y pues vienen un montón también. Vienen estas otras que vienen siendo así como color cobre, también súper chiquitas. Vienen unas florecitas en amarillo. Vienen unas mariposas. Vean qué bonitas, unas mariposas súper chiquitas también. Viene esto que es también de golf. Como que la persona que de esto, como que le gusta mucho el golf. Como son, ¿qué es esto? Una flor y bueno, unas pelotitas y una, y esto. Esto, ah, eso también, vean, eso también es este como de golf. Viene aquí la de esa del golf, vienen las pelotas, viene esto, viene un arbolito. That's very cute. Oh, vean, viene esto, creo que es lo que va aquí adentro entonces, porque sí, se debe haber salido nada más. Oh, y acá viene la otra pieza. Sí, ok, son, sí vienen las piezas. Nada más que se abrió el paquete y se están saliendo las cosas, pero vean, sí vienen las cosas, o sea, este paquete sí viene completo. Este otro más bien. Muy cute. ¿Tiene un botón? Ah, sí, también el botón, porque también veo que viene un botón verde. So, sí, es un set como para de golf. ¡Qué bonito! Ahí se está saliendo todo. Le voy a tener que poner cinta o algo. Vienen unas cuentitas, dorado. Viene esto que también es de golf. Se vienen varias cosas de golf. Vienen esas otras cuentitas. Viene esta. Un botón. Una flor. Esto que ya ni les mostré, pero es como de plástico. Como un cordón de plástico. Y vean esos qué bonitos. Son unos botones. Son de plástico, pero así como que tipo metálicos, pero son de plástico. Las estrellas. Vienen algunas cuentitas. Esta cosa que espero que no se me caiga cuando les muestre. Sí, vean bien las cuentitas. ¡Ay, me asusté! Vean, vienen un montón de arañas, pero son arañas de plástico. Pero son súper chiquitas, vean eso. ¡How cute! Viene esto. Unos corazones. Vienen unos arbolitos de plástico. Vienen estos que vienen siendo como unos pajaritos. Pajaritos de plástico también. Viene otra de estas de golf, igual que esta. Viene esto, que no sé qué es. Y lo demás es puro, puros como botones, ven. Vienen dos flores, una de esta, y vienen un montón de estos, también de ese como de golf. ¡Oh, qué padre! Sí nos salió buenas cosas, como quiera. Y bueno, eso ya fue todo, como verán. Vienen un montón de cosas. Por $2, la verdad es que sí está súper bien, porque les digo, vienen lentejuelas, vienen las cuentitas estas, vienen estas otras, vienen esos brillitos que dicen que me encanta usar brillo. Esto. Entonces, la verdad es que estuvo muy padre esta. Yo creo que de todo, mis favoritos fueron estos dos, que vienen siendo los moñitos esos que me van a servir mucho para decorar la casa de Barbie. Y esta también, creo que está muy padre porque también puedo hacer una esfera. Bueno, se puede hacer, pero un wreath para la casa de Barbie. Creo que se vería muy lindo. Pero sí, espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Sí, son un montón de bolsitas y de mugrero. Pero pues
vamos por $2. Está súper bien porque la verdad es que sí me van a servir. ¡Los quiero! ¡Y hasta la próxima! ¡Bye, mis hermosos!